Materiales compuestos. Buenas alumnos, ¿cómo están? Gracias por conectarse nuevamente. En el día de hoy vamos a ver lo que son los materiales compuestos, otro tipo de materiales que se implementan en la construcción. Estos materiales compuestos son productos formados por la mezcla de materiales con diferentes propiedades y que siguen distintos procesos de fabricación, por lo que requieren diversas técnicas de aplicación. Yo les preparé un video donde conoceremos más sobre estos materiales compuestos. Veamos el video, por favor. Materiales compuestos. Los materiales compuestos son productos formados por la mezcla de materiales con diferentes propiedades que siguen distintos procesos de fabricación y requieren diversas técnicas de aplicación. Algunos de estos materiales son el yeso, que ya vimos dentro de los materiales pétreos. Otro es el mortero, el hormigón, el asfalto y el cemento. El mortero, también llamado popularmente pasta o argamasa de albañilería, se elabora a partir de la mezcla de arena, cemento y agua. Se emplea como aglomerante de ladrillos y baldosas, a los que se les confiere mayor resistencia a los esfuerzos. La resistencia a las agresiones de los agentes atmosféricos, como el agua y el viento, de una construcción depende en gran medida de la cantidad del mortero y de que el proceso de endurecimiento se haya realizado ópticamente. Otro material compuesto es el hormigón. El hormigón es una masa formada por cemento, arena, agua y grava. La grava, que son trozos de roca de mayor tamaño que la arena. Es uno de los materiales más empleados en la construcción. Debido a su carácter pastoso, hay que rodear, generalmente con madera, las zonas donde se quiere echar hasta que el material pierda su humedad y se seca completamente. Una vez fraguada, la masa es muy resistente a la compresión, a los agentes atmosféricos y al fuego. Otra de las características principales es su impermeabilidad. Si en el interior de la masa de hormigón se ha incorporado armaduras a base de varillas de acero, se obtiene el hormigón armado, que es mucho más resistente a determinados esfuerzos. Este tipo de hormigón es especialmente importante en la construcción de edificios. El cemento. El cemento se fabrica con yeso, caliza y arcilla mediante un proceso de calcinación. Cuando la mezcla resultante se enfría, se muele y se convierte en un polvo de color gris. Existen diferentes clases de cemento, con sus características y aplicaciones particulares. El cemento se comercializa a un precio muy razonable, porque las materias primas que se necesitan para su producción son muy abundantes y baratas. Su uso, además, es muy simple y versátil. Es uno de los principales elementos de la construcción tal como hoy lo conocemos. Los edificios de muchas plantas y otras estructuras no serían posibles sin este material. El fraguado, o sea, el endurecimiento del cemento, se produce por efecto del agua y puede durar varias horas según se trate de cemento rápido o no. El total endurecimiento se produce con el paso del tiempo, cuando se evapora todo el agua de la mezcla. Otro material compuesto es el asfalto. El asfalto es una mezcla de minerales e hidrocarburos de color negro, que se suele mezclar con cal. Su principal característica es su alto poder de impermeabilidad
y se aplica fundido sobre la arena y la grava para compactarlas e impermeabilizarlas. Mezclando con arena y cal, se emplea sobre todo para el recubrimiento de pavimentos, hasta el punto de que llamamos generalmente asfalto a las carreteras y calzadas. El asfalto de las vías y las calles es una técnica que se conoce desde el siglo XIX, época en que comenzaron a aparecer los vehículos a motor con ruedas neumáticas. De modo que podemos decir que coches y asfalto son dos inventos que van de la mano. Además de los materiales que ya hemos visto, con los que podemos obtener los elementos para distintos tipos de construcciones, existen los elementos prefabricados, con diferentes formas y tamaño, y con diversos materiales. Podemos destacar de entre ellos las tejas, las baldosas, los ladrillos, las vigas, los paneles, entre otros. ¿Alumnos pudieron ver bien el video? Bien. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacer? ¿Se entendió entonces? Bien. Bueno, hablemos entonces de las actividades. Yo les voy a mandar al correo unas actividades donde tienen que definir cuáles son los materiales compuestos. Esa es la primera actividad. La segunda es describir cómo está elaborado cada tipo de material compuesto. O sea, cómo está elaborado el hormigón, cómo está elaborado el cemento, todos esos materiales. ¿Bien? El tercero es manipular alguno de estos tipos de materiales compuestos y describir sus características. Cuando manipulemos alguno de estos materiales, tratemos de usar algún guante, algo, para protegernos. Sería mejor si describir algún material prefabricado, como una teja. Sí, esos materiales son mejor para manipularlos, son menos peligrosos. Bien. La cuarta actividad dice realizar un comentario en el foro sobre el desempeño de la profesora de residencia. Sí. Bueno, por supuesto pueden comentar con total libertad. Sí. La profesora igual no se va a enojar. Al contrario, estoy súper agradecida porque se conectaron en todas las clases, porque colaboraron con las clases. La verdad que voy muy conforme y ha sido un placer haber compartido estas cuatro clases con ustedes. La profesora siempre se acordará de ustedes. Que tengan un excelente año. Gracias, alumnos. Hasta luego.